rápido, un atajo a la información. R18. Rubén Suárez, el regreso de Radio Latina. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Lo decíamos más temprano que teníamos varios interrogantes, por eso le agradecemos que está del otro lado el doctor Juan Facundo Nogueira. Siempre es un placer saludarlo, médico especialista en sueño del Sanatorio Finoquieto. Rubén Suárez lo saluda, doctor. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Buenas tardes, Rubén. Gracias a ustedes por interesarse y por ponerse en contacto. Y en este día tan especial, ¿no? El Día Mundial del Sueño. A ver, hay muchas encuestas, investigaciones que muchos realizaron por este día tan especial, ¿no? Que algunas de ellas hablan de encuestas. Primero, ¿cuál es el trabajo que realiza usted? ¿Cuál es el trabajo y cuál es el panorama aquí en la Argentina? Porque me imagino que después le voy a dar títulos que se va a hablar este fin de semana en las casas de varias encuestas a nivel mundial, pero mucho tiene que ver en cada país, le diría, en cada ciudad y también puertas adentro en cada casa este tema, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en el sanatorio tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por neumonólogos, por neurólogos, tenemos psicólogos, técnicos, que nos dedicamos a estudiar distintos trastornos del sueño, ¿no? Que van desde los problemas de insomnio hasta las parasomnias y los problemas respiratorios como las apneas del sueño y los ronquidos. Sí. Los trastornos del sueño reconocen una gama muy amplia de patologías, y muchas de esas son realmente muy prevalentes, o sea, son muy frecuentes en la población, y tienen la particularidad y el factor y el elemento común, que es que alteran la capacidad de descanso de las personas. Sí. Hacen que el sueño pierda eficiencia, que el sueño no sea efectivo, y por ende van a tener al día siguiente cansancio, van a tener sueño, van a tener sensación de falta de energía, y eso también afecta la concentración, afecta el aprendizaje, afecta el rendimiento intelectual, en los chicos la capacidad de aprender, la capacidad de desarrollar sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Doctor, ¿qué es más fundamental en esto? Porque hay muchos mitos. Uno dice, no, yo con algunos minutos o horas duermo muy bien. La duración, la continuidad, la profundidad, ¿cuándo se descansa bien, uno consigue el buen sueño? Lo que recomienda la Asociación Mundial de Medicina del Sueño es que uno duerma, por lo menos los adultos, quiero decir, duerman entre 7 y 9 horas. Está qué complicado que estamos, doctor, con eso, en esta sociedad, ¿sí? En esta Argentina. No alcanzamos. Bueno, de hecho, lo que está descrito es que y lo que está estudiado es que las sociedades modernas han perdido por lo menos 2 horas de sueño. Hace 50 años dormíamos 2 horas más. Doctor, ¿no? ¿Y el que duerme 4 horas y después recupera y duerme 3 horas más? Lo que pasa es que tenemos que entender que el dormir, el sueño nocturno, es un proceso muy complejo, que tiene una arquitectura, que tiene todo un desarrollo muy complejo y que requiere el ordenamiento de distintos procesos que se llevan a cabo en el cerebro y en el resto del organismo, que son procesos que son distintas fases, que llamamos fases del sueño, ¿no? Sí. Y esas fases del sueño se van ordenando una tras de otra y completan ciclos de más o menos unos 90 minutos. Eso es un ciclo de sueño. Claro. Y necesitamos entre 4 y 5 ciclos de sueño consecutivos en la noche para que se pueda terminar de reparar todas las funciones neurológicas que necesitamos para rendir al día siguiente en forma coordinada. Si lo interrumpimos, el proceso va a estar incompleto y no hay forma de poder retomarlo más tarde y decir, bueno, lo termino la tarde con 2 horitas de siesta. No es lo mismo dormir 4 horas a la noche y 2 horas de siesta que 7 horas de corrido durante la noche. Ya le voy a pedir algunas recomendaciones. Antes, usted habrá escuchado, está en los títulos de muchos diarios, portales a nivel mundial, una encuesta que se hizo con 2.000 personas que hace referencia a aquellos que se levantan bien temprano, ganan más dinero, tienen más sexo en la semana y tienen mejor sueño. Según esta encuesta, hace referencia, por ejemplo, que son personas que a la mañana trabajan en las oficinas y que por eso calculan, a ver, uno quiere recorrer más datos para ver hasta dónde, ¿no?
se le puede dar algo de válido a todo esto, Algunas pero ideas, claro, pero calculan, dice, mira, algunas, mire, doctor, algunas de las textuales dicen, resulta que las personas que madrugan también ganan más dinero y suelen trabajar en un entorno de oficina, aunque eso sí también tienen más probabilidades de llegar tarde al trabajo, dicen, entre algunos de los puntos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué claro. decimos en la mesa cuando esto se hable? Porque se va a hablar en la mesa de la familia, el que se levanta más temprano, ¿es verdad o no es verdad, doctor? Cuando uno evalúa estas encuestas, primero, o sea, tiene que tener en cuenta que, primero en el lugar en el cual está hecha, ¿no? Correcto. La encuesta, qué tipo de sociedad, cuál es la Sí, lo base que decíamos nosotros más poblacional, temprano acá. Sí. no es lo mismo hacer una encuesta en Buenos Aires que hacerla en Córdoba, en Santiago del Estero, en Río Gallegos, en Estados Unidos, en Rusia, digamos. Totalmente. Va a depender mucho de la sociedad en la cual uno esté evaluando el Sí, pero comportamiento. ¿podemos tomar algo de eso como válido? ¿Algún concepto que usted lo haya trabajado en algún momento o no? Sí, claro. Sí. Hay conceptos que tenemos relativamente claros y que forman parte de las recomendaciones que uno habitualmente le indica a los pacientes y que tiene que ver con cuáles son las conductas asociadas a un buen descanso. Y esas conductas tienen que ver, primero y principal, con un ordenamiento general de nuestra rutina cotidiana. Parece una pavada, pero Sí. nuestro cuerpo está muy sincronizado. Está muy sincronizado con el ritmo día-noche, ¿sí? Tenemos partes o, digamos, órganos en nuestro cuerpo que se encargan de detectar, porque están conectados a la vista, de detectar si es de día o si es de noche, y regulan, por ejemplo, la liberación de hormonas, la liberación de adrenalina, la liberación de cortisol, que son sustancias vitales para nuestro funcionamiento. ¿Por qué? Porque durante el día el cuerpo está preparado para desarrollar determinada actividad y durante la noche otra actividad. Claro. Entonces, si nosotros afectamos el ritmo normal de descanso y de actividad, estamos alterando el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, de Sí. noche se sintetiza la hormona de crecimiento. En los chicos, por eso es importante los adolescentes que están en etapa de Claro. crecimiento, son los que, después de los lactantes, los que más horas necesitan dormir. Si un adulto necesita dormir 7 horas, un Sí. adolescente necesita dormir 9 horas. Y si le restamos horas de sueño, estamos restando también tiempo, por ejemplo, para Claro. producir hormonas de crecimiento, y estamos restando tiempo para que el cerebro complete todos los procesos de maduración que son claves en ese momento de la vida. Entonces, Doctor, sí. sí, Cierre, lo que cierre necesitamos eso. hacer es ser muy prolijos con los horarios. Correcto. Difícil. Programar, a ver, Sí. yo tengo que decir, yo como adulto tengo que dormir 7 horas por noche. Bueno, Fenómeno. eso le Mañana. quiero pedir, doctor. Son Sí. las 8 de la noche. Nos vamos. Finaliza el programa. Mucha gente que está Sí. regresando a esta hora en casa, como si fuéramos su paciente, nos tenemos Tres que o ir. cuatro tips, les tiro tres o Sí, cuatro tips. uno le voy a pedir, si puede. Uno, ¿copita de vino sirve o no para ir a dormir hoy? El vino en poquita dosis Sin no manejar, ¿no? afecta, pero el vino, cuando uno toma demasiado vino, Sí. uno piensa que va dormir en forma más profunda y el sueño es de muy mala calidad Ya, cuando uno toma ok, vino. Se algo. altera Una copita. dramáticamente, así que Muy bien. una ¿Uno más copita para cerrar? afecta. Bien, lo que les decía, el tema de ordenar los horarios. Es decir, si Perfecto. yo tengo que madrugar, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, tengo que acostarme a las 11 de la noche. Y tengo que armar, estructurar mi rutina cotidiana en función de eso. Es decir, cenar 2 horas antes de acostarme, dar Totalmente. 2 horas de tiempo para que me acueste y acostarme a las 11 de la noche y Claro. dedicarme a dormir las 7 horas que necesitaba. Bueno, seguramente Bueno. pasaremos por el consultorio, doctor. Los Muchas espero. gracias, sobre todo con la hora que nos levantamos. Gracias. Un placer, como siempre, el doctor Juan Facundo Nogueira. Gran semana, ¿eh? La que Sí. tuvimos, Rodrigo Porto, Nalia Rivas, Dani Cufré, Barrey, Pato Leatamola, Federico Vidomor, que sigue comprando en el mercado del progreso. Nosotros, como siempre, ahora ya descansa en el fin de semana, se queda Dani Cufré y el próximo lunes a las 6 de la tarde, un atajo a tanta información. Juntos hacemos RL18. Chau, hasta el lunes.